visita a otra de las aldeas históricas de Portugal, en este caso Linhares de Aveira, en las estribaciones de la Sierra de Estrella. Y es una aldea antiquísima que fue fundada en torno a 1100, al año 1100, en el siglo XII. Llegando el castellito, ¿no? Vamos para allá. ¿De qué siglo es? Pues del siglo XII. Castillo de Linhares. Nuestra siguiente visita hoy por la tarde es a la aldea histórica de Castelonovo, siguiendo nuestra ruta. Y empezamos a los pies de la aldea, donde se encuentra esta bonita playa fluvial. A la entrada de Castelonovo nos encontramos con esta preciosa fuente del siglo XVIII, construida, según reza ahí, en el centro, en 1726. Comenzamos la visita de la aldea histórica de Castelonovo. Estamos en la plaza del concejo, donde tenemos de nuevo el Uriño, tan típico de estos pueblos portugueses, y el ayuntamiento, y al fondo la iglesia parroquial que vamos a visitar después. En el castillo de Castelonovo, lo cual no deja de ser una contradicción, porque de nuevo, no tiene nada este castillo, porque se mandó construir nada más y nada menos que en el siglo XIII. ...29 de junio de 2022... seguimos con las visitas a las aldeas históricas de Portugal. Hoy comenzamos con Belmonte, situada en las estribaciones de la Sierra de la Estrella, en el centro de Portugal, y conocida porque aquí nació Pedro Álvares Cabral, que fue el descubridor de Brasil. Alrededor del castillo de Belmonte se encuentran los principales monumentos históricos del pueblo, como esta capilla del Calvario, y al lado otra pequeña capilla, capilla de San Antonio. Al lado del castillo también se encuentra esta bonita iglesia de Santiago, con su campanario exento, y decir que Belmonte forma parte del camino portugués de Santiago de Compostela.
Tras la expulsión de los judíos por los reyes católicos, muchos vinieron a Belmonte creando aquí su propia comunidad. No sin problemas, porque luego los reyes portugueses y la Inquisición de la Iglesia trató de expulsarlos, aunque algunos se quedaron a cambio de ejercer clandestinamente su religión. Y hago esta breve reseña histórica junto a la estatua del cantautor José Alfonso con su canción Grandola Tila Morena, que fue la canción consigna de la Revolución de los Claveles. Y quiero decir que esta es la antítesis, la libertad frente a la dictadura de la Iglesia Católica con su intolerancia, con su inquisición, que ha sido siempre traba de la libertad de los pueblos. Después de la visita de Belmonte y a unos 20 kilómetros, visitamos la siguiente aldea histórica. Aquí en medio de este paraje tan bonito, que se llama Sortella. Poco antes de llegar al pueblo está la Torre del Reloj, que vamos a ir a verla. Sortella, enclavada en este entorno natural tan precioso, lleno de grandes rocas y a una altura ya considerable. Por esta puerta medieval de las antiguas murallas entramos en la preciosa aldea histórica de Sortella. Plazuela del Peluriño. Entrando en el castillo de Sortella. Tras la visita de Sortella, a unos 50 kilómetros hacia el norte, llegamos a Trancoso, un pueblo medieval de los mejores conservados de Portugal. Vamos a atravesar la majestuosa Puerta del Rey para admirar su bonito centro histórico amurallado. Para visitar el castillo de Trancoso tenemos que atravesar la calle más bonita del pueblo. Exagerado, ¿no? Yo nunca había visto tantas flores de estas hortensias juntas, ¿no? Gigantes, ¿no? Mira qué bonita. ¡Qué calle, ¿no? Por ahí la calle. ¡Qué bonito! ¿Ah? ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué zona más bonita! Después de pasar por esa calle tan bonita que nos ha dejado alucinados con tanta hortensia, llegamos al castillo. Casi ya en el norte de Portugal terminamos la visita de la ruta que hemos hecho de las aldeas históricas
con Marialba. Hemos entrado en el recinto fortificado de Marialba, una aldea que se pierde en el tiempo y que, a diferencia de otras aldeas históricas de Portugal, ya estuvo poblada por los lusitanos, después conquistada por los romanos y después por los árabes, hasta que ya llegó la reconquista cristiana. O sea que imaginaros la antigüedad que tiene esta aldea histórica.